Bienvenidos a Latin Angels. Yo soy Patti Cardona. Yo soy Laura Cantillo. Y nuestro destino en el día de hoy, San Francisco y Alcatraz. Hoy en nuestras alas volamos a San Francisco. Álamos Square, más que un barrio, parece una imagen sacada de una postal. Alcatraz nos impresiona con su asombrante historia. Civic Center nos deja apreciar la belleza de los majestuosos e históricos edificios. Nos fuimos al barrio chino más antiguo de América del Norte, Chinatown. Disfrutamos del sabor latino-venezolano. La Academia de las Ciencias de California nos enamora con su historia natural. Y Sausalito, colonia de artistas y bohemios, nos sorprende con sus casas flotantes. Y no pueden faltar nuestras Latin Angels del día de hoy. Y amigos de Latin Angels, una de las mejores formas de conocer San Francisco es ir saltando de barrio en barrio. Por eso comenzamos nuestro recorrido aquí en Alamo Square. Este lugar de seguro se les hace muy familiar por esta maravillosa vista conocida como Damas Pintadas, aparte de ser un ícono de los 80 por la famosa serie Full House. Álamo también es importante porque conserva la mayor cantidad de casas victorianas de esta ciudad. Alcatraz fue residencia de algunos de los más famosos bandidos del país, como Al Capone, quien pasó 4 años y medio en la piedra, y George, el más popular gánster de la época de la Prohibición. Hasta los más fuertes y peligrosos delincuentes consideraban Alcatraz como el lugar más difícil, frío y cruel del mundo, donde el único pasaporte de salida era la buena conducta. Ya nos encontramos en la famosa prisión de máxima seguridad Alcatraz, que queda en la pequeña isla Alcatraz, o también conocida como La Piedra por su evidente formación geológica. Pues Patti, este lugar tiene muchísimos años porque en 1868 se construyó un faro, un fuerte y esta prisión en la que estamos ahorita, y de 1933 a 1963 se utilizó para hacer la prisión de los más grandes criminales de Estados Unidos, y yo creo que lo estoy sintiendo en este momento porque de verdad este lugar tiene una energía muy fuerte. Pero es que son muchísimos años de historia, esta isla rodeada por las frías aguas del Pacífico y tiburones, de verdad que aquí escaparse no era una opción. Aunque escaparse de la cárcel era prácticamente imposible, no significaba que no habrían algunos que lo intentaran. De hecho, en sus 30 años de funcionamiento hubo 14 intentos de escape, de los cuales oficialmente ninguno fue exitoso. Los prisioneros fueron capturados o conseguidos ahogados en las frías aguas del Pacífico. Aunque 5 nombres hasta el día de hoy se encuentran en la lista de prisioneros desaparecidos, nunca fueron capturados, pero sus cuerpos jamás fueron hallados. Se cree que deben haberse ahogado y devorado por los muchos tiburones que se encuentran en la bahía. Patti, si estás escuchando, se escuchan las voces de todas las personas que estuvieron aquí, los prisioneros, los oficiales, qué fuerte, ¿no? No, aparte que ellos dicen que aquí definitivamente perdían su identidad y que empezaban a hacer un número porque se conocían como el 1244, que es una de las voces que estábamos escuchando, era un ladrón.
hay ladrones, habían, bueno, habían ladrones de banco, habían hasta de estos que maltrataban a los niños, ahorita vi ahí en la historia. Uy, no, qué fuerte. Definitivamente aquí en Alcatraz era el final de sus días, de muchos de ellos. Sigamos caminando. Definitivamente yo veo que estas celdas son súper pequeñitas. No entiendo cómo haría un prisionero de tu estatura. No, imagínate lo loco que sería estar encerrado en esa cajita tan chiquita. Es que tiene, bueno, nos dice la audioguía que tiene 1,50 de ancho, 2,75 de largo y 2,13 de alto. O sea, es una cajita así. ¿Por cuántos años vivían acá? ¿20, 30, muchos, 40 aparte años? Aparte eran súper sencillas. Una mesita, una camita, su baño y todo lo hacían ahí encerraditos. Ahí se quedaban. No, qué susto. Las calles aquí sí son empinadas, pero con estas escaleras me mataste. Bueno, ¿por qué me tenías que traer acá? Pati, porque teníamos que ver esta calle. Es una de las calles más curvas del mundo, la más curva del mundo. Ay, pero de verdad, yo creo que aquí deberían hacer el curso de conducción, porque con estas curvas te terminas graduando. Y aparte la inclinación. Aparte la inclinación hace que me vea más pequeña. Al revés, al revés. Bueno, Pati, esta es la calle Lombard. Teníamos que verla. Además, mira la vista. Pobre señora, no puede. Mira. Le está dando duro. Sí, señora, usted puede. Haga la curva. Eso. Hay que enseñarle a manejar. Muy bien, señora. ¿Sí viste?